A los buenos días. Pero cuánto friki. Virgen Santa, todo el día bailando, todo el día. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en fin, tengo aquí un montaje que me gustaría hacer una foto y enseñaros, pero surrealista. En fin, que buenos días a todos. Me ha dicho Joan que me presente un poquito. Voy a parar la música. Y estoy con vosotros. Bueno, pues yo soy Mary de Andorra y nada, pues hace 10 o 12 años que empecé en el mundo del line dance con Javier, que dio la clase ayer, y nada, pues fundé mi propia asociación al cabo de unos añitos, que se llama Vela. Muchos de vosotros ya la conocéis, y después de hacer muchísimas cosas, técnica, baile, de todo, decidí hibernar un poquito y bueno, pues decidí hacer otras cosas. Entonces me apunté a Zumba, donde conocí a gente maravillosa también, que muchas de mis compañeras me están viendo. Y nada, pues también hago flamenco. Un saludito a las chicas de flamenco. Y nada, pues eso. Luego me llamo Joan y me ha sacado del letargo, así que vamos a empezar, ¿vale? Bueno, sé que esta mañana no habéis hecho calentamiento, entonces el calentamiento lo haréis ahora conmigo. Haremos un poco de movilidad articular. A ver, si alguien no es capaz de hacer los 8 movimientos, pues que haga 4, no pasa nada, ¿vale? Cada uno a su ritmo. Vamos a empezar. Oh, no puedo ver quién hay, espera. A ver si puedo abrir esto. Calentamiento. Entonces, el calentamiento lo haréis ahora conmigo. Me oigo con retraso. Thank you.
Espero que hayáis calentado. Yo sí, desde luego. No sé si es la edad o el confinamiento. Madre mía. Estoy con la lengua afuera. Ay. Me voy a ir a la parte de atrás a ver qué decís, si se ve bien y todo. Sí, gente, esto era el calentamiento, ¿eh? Ahora empezamos bien bien con la clase de line, ¿ok? Bueno, pues a ver qué decís. Ah, ¡se ve perfecto! ¡Qué bien! Vale. Vale, muy bien. Oye, qué presión. Bueno, voy a empezar con un acorio. Me voy a poner la silla, estoy mayor. Que se llama Money, 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 ¿vale? Tiene 4 paredes, 32 counts y es de Norma Jean Fuller. Tengo una chuleta que me lo está diciendo. Pero es verdad que hace muchos años que hago esta acorio, muchos de vosotros ya la conocéis, pero los clásicos nunca mueren y además es una muy buena oportunidad para los que ya la conocéis hacer un poquitito de técnica. No sé si estáis en contra o a favor de la competición, pero el mundo de la competición, yo no estoy en contra de nada que sea bailar, pero el mundo de la competición lo que te hace es distinguir muy bien unos estilos de otros, ¿vale? No me enrollaré mucho, pero el Money Money es un estilo así funkero, entonces los que ya conozcáis la coreografía, lo que podéis hacer es darle un toque de técnica, que os iré explicando alguna cosita, o bien hacer alguna variación, ¿vale? Pues eso, la estructura de la clase es, ha sido el calentamiento que hemos hecho, ahora haremos Money, 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 y después otro coreo que he hecho yo, pero eso ya más adelante, ¿vale? Venga, empezamos. Pues empezaremos esta coreografía con un grapevine hacia la derecha, ¿vale? Entonces, empezamos, paso pie derecho a la derecha, cruzo por detrás, paso al lado y un stop, ¿vale? Es verdad que hay que mirar siempre las hojas de baile porque, para mi sorpresa, la estaba enseñando mal. Entonces, no pasa nada porque cada uno la puede bailar como quiera, pero yo os la enseño tal cual está en la hoja de baile, ¿de acuerdo? Entonces, 5, 6, 7, 8 y 1. 2, 3, 4. Bien, para los que queráis hacer un poquito de técnica, cada vez que subís la pierna, el cuerpo tiene que bajar, de tal modo que esto quedaría así. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Venga. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Bien. Una vez aquí, haremos
los tiempos y que no piséis al de al lado. Importante. Venga, todos. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? ¿Sí? Es que es muy raro esto, ¿no? Es como estar acompañada sola, no sé cómo explicarlo. Bien, una vez aquí hemos acabado, haremos un paso diagonal y un touch. ¿Vale? Con la derecha y paso, touch. Volvemos a repetir con la izquierda. Paso, touch. Momento que me están llamando. ¿Cómo se llama Joan? No, no es Joan. Espe, no te puedo coger. Es una alumna mía, porque actualmente estoy dando clases de baile en línea para la Gen Grand. Os quiero, grupo. Pero claro, ahora no le puedo explicar cómo se tiene que conectar. 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Volvemos. 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Cuando hacemos estos pasos en diagonal, hacemos también un clap. 1, 2, 3, 4. Es decir, cuando abro piernas, abro también brazos. ¿Sí? Y cuando hago el touch junto, hago el clap. ¿Vale? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé si habéis visto los tanqueros que también se hace la técnica durante todo el baile. No solo bajo el cuerpo durante los breakdowns, sino que también en los pasos en diagonal. ¿Sí? Cuando subo la pierna, bajo el cuerpo. ¿De acuerdo? No voy hacia arriba, voy hacia abajo. ¿Sí? Venga, todo. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delante diagonal. 1, 3, 5, 7. ¿Bien? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Venga. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, Esto es lo que le pasa a mucha gente. Cuando hacen el primer red bike, automáticamente, por el chip de hacer muchas coreografías, me voy a hacer otro red bike. No, me tengo que quedar a hacer el café. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, café. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delante. 3, 5, 7. Bien. Tengo el pie en touch. Sabéis que la diferencia entre un touch y un together es que en el touch no hay cambio de peso. ¿Vale? Entonces no tengo más remedio que sacar la derecha. Dios mío, qué cansarte. A ver. Este paso que viene a continuación es cuando la gente se lía más, porque tenemos que girar un cuarto de vuelta, ¿vale? Es como hacer medio paso básico, medio break, lo tengo hasta aquí. Es como el equivalente a hacer cuatro pasos. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Sería esto. Lo único que vamos a hacer, medio break y dos pasos. Paso de derecha a la derecha. Cruzo atrás, giro cuarto de vuelta, paso y paso. Siempre es derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí? Y para acabar la coreografía, haremos talón, junto, talón, junto. Si hacéis derecha, izquierda, no tenéis más narices, 1, 2, 3, 4, que sacar la derecha, ¿sí? Y luego la izquierda, ¿vale?
seguir natural. 1, 2, 3, 4, como si hicierais 4 pasos. Vamos a hacerla desde el principio. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, café. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, café. 5, 6, 7, 8, diagonal. Pam, pam, pam. Voy. 1, 2, giro un cuarto, talón, talón. ¿Bien? Otra vez, un poquito más rápido. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 3, 5, 7, 1, 2, giro, giro, pam y pam. Y vuelta a empezar. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer esta pared ahora. La música no va a parar para nosotros. Es decir, ¡ay, qué guay, me ha salido! Y me paro. No. Tengo que memorizar. A ver, ¿cómo empezaba? Sí, gran pared a la derecha. Pues empiezo. Venga. Nos hemos quedado aquí. 5, 6. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3. Subes. 5, 6, 7, izquierda. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonales. 1, 3, 5, 7 y paso atrás, paso, paso, talón, talón. Y empiezo. La tercera y la cuarta seguidas, ¿vale? 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, diagonales. 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, talón, talón y empiezo. 1, 2, 3, 4, café. Y 1, 2, 3, 4, café. 7 y diagonal. Diagonal, diagonal, una bici. 1, 2, giro, giro, talón, talón. ¿Sí? Bueno, esto es un coreo que se puede bailar con muchas músicas. Es decir, cuando tengáis en la pista un funky o más canciones, ¿eh? No hace falta que sea un funky, que sea muy difícil, siempre podéis bailar el money money, ¿vale? Bueno, supongo que ha ido todo bien y que lo habéis entendido. Y vamos a hacerlo con música, ¿vale? Las cuatro paredes con música. Vamos a ver. Hola, hazme caso. Es que no estaba bien conectado, Gaby. Just got paid.
cerrar. Vale. Ponte un poquito más cerquita a la cámara. Vale. Pues nada, me pongo más cerca si queréis, porque ya sé que me queréis mucho. Bueno, espero que os haya salido, ¿vale? Plácida, gracias. Monsita, guapa. Vale, todo bien veo, ¿no? Bueno, como no os he engañado, y es un acordeo que puedo bailar con diferentes músicas, voy a poner otra música y vamos a intentar bailarla. Es con un poquito más de rapidez, pero la vamos a hacer eso, otra vez, ¿vale? Seguro que la conocéis, es el Clap Happy. A ver. Ta, 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 ta. Ay, empieza súper rápido, así que la pongo y me voy corriendo. A ver. You know what happened.
Rosalía, ¿eh? Miro a ver qué comentáis. A ver, las coreografías de hoy. Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Monse, guapa. Jo, es que hay un montón de gente que hace mucho tiempo que no veo. Entonces, sí que hay mucha que... Ay, espera un momentito, ¿eh? Ay, Dios mío. Voy a ver un poquito de agua también. Hay mucha gente que vi en el Ildaca, que me llamó mi amiga Ilu. Beso, Ilu. Y que vi allí después de mucho tiempo, pero hay otra que no. Y os estoy viendo por aquí y digo, jolín, parece mentira que el confinamiento haga que nos veamos y que estemos en contacto. Veo un poquito. Bueno, voy súper mal de tiempo, porque quiero hacer muchas cosas y al final me enrollo como una persiana. Bueno, vamos a hacer que he hecho una coreo con toda la ilusión del mundo, que se llama WAM. No es que se llame WAM, es que el título en inglés es súper largo y he cogido las primeras letras y bueno, he hecho una palabra, ¿vale? Es de una música de los Jonas Brothers, que es muy chula, ya lo veréis. Y de esta música he encontrado dos coreografías, pero las dos que había eran un poco chungas. Chungas en el sentido que había mucha vuelta y tal. Y entonces, bueno, pues como Joana ha despertado a la bestia, he salido de mi letargo y le he querido hacer, os he querido hacer una coreografía, ¿vale? Espero que os guste. Y nada, pues empiezo porque si no se me echa tiempo encima. Entonces, empezamos. Empieza como Lyrics Stew, que muchas veces cuando la estoy bailando me sale el Lyrics Stew. O sea, si me equivoco, vosotros seguís a vuestro rollo y no hagáis caso, ¿vale? Empiezo con punta derecha, punta y punta y punta y dos claves, ¿vale? 7, 8 y 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo con la izquierda. Y 5, y 6, y 7 y 8. ¿Sí? Venga. Principio. 7, 8 y 1 y 2 y 3 y 5 y 6 y 7. ¿Bien? No sé si bien porque no os oigo, pero supongo que sí. Otra vez, pues ahora sí. 5, 6, 7, 8 y 1 y 2 y 3 y 5 y 6 y 7. ¿Bien? Vale. Para hacer estos pasos, no os levantéis porque ganaréis rapidez si dejo la cabeza en su sitio, más que si intento saltar, ¿vale? Entonces, el pelín de técnica es este, ¿vale? 1 y 2 y 3 y 5 y 6 y 7. Vale, cruzaré la pierna izquierda por delante, cruzo, paso atrás y un chassé a la izquierda. Chassé, ¿vale? Es decir, estábamos aquí y hacemos 1, paso atrás, 2, 3 y 4.
aprieto fuerte en el suelo, ¿vale? Para los que no sois del mundillo del line dance. Venga, todo. 7, 8. 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7. Cruzo, y tal. Talón, talón, scap. Vale, lo que viene ahora es muy fácil. Es, entro talón, 1, 2, 3, 4. Y me quedo, ¿sí? Sería, 1, y 2, y 3, y 4. ¿Fácil? Vamos a hacer desde los talones. Hemos hecho talón derecho, talón izquierdo, scap, pitch, pass. Meto talón, meto talón, meto talón, meto talón. Y lo dejo. Y haremos dos twists. Ta, 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 twist hacia la izquierda y twist hacia la derecha. Ta, ta, ta. Y aquí ya me giro para esta pared. ¿Sí? Venga, vamos, todo. 5, 6, 7, 8, y 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7, 1, 2, 3, y 4, 5, y 6, y 7, 1, 2, y 3, y 4, 5, y 6, 7, y 8. Para hacer bien los twists, lo mismo que antes, tenéis que estar abajo, ¿sí? Las rodillas ligeramente flexionadas, y no subo, porque si no me cuesta mucho, ¿vale? Flexionar. Haced plié y subo talones, ¿vale? Aquí puedo hacer lo que quiera. Venga, vamos. Todo. 5, 6, 7, 8. 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7. 1, 2, y 3. Talón, talón. Scap, pitch. 1, y 2, y 3, y 4, 5, y 6, 7, y 8. Venga, ya acabamos. Cuando estéis aquí, tenéis que haber dejado el peso en la pierna de atrás, ¿vale? Porque voy a hacer un kick. Entonces, hacemos patada por la izquierda, paso atrás. Patada por la derecha, paso atrás. Out, out, abro, abro. Abro, abro. Tap, tap, slap. ¿Sí? Y se acabó, no hay más. ¿Sí? Vamos a hacer la toda seguida. 7, 8. 1, y 2, y 3. Y 5, y 6, y 7, 1, 2, triple, talón, talón, scap, pitch, pass, 1, y 2, y 3, y 4, 5, y 6, 7, y giro, kick, paso, abro, abro, abro. Aquí tenéis que tener también la picardía de dejaros el peso en la izquierda cuando pico, porque vuelvo a empezar, ¿os acordáis? Que la música no para, ¿vale? Venga, otra vez. 7, 8, y 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7, 1, 2, 3, y 4, 5, y 6, y 7, 1, y 2, y 3, y 4, twist, 7, y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una pared con música y luego hacemos las cuatro sin música, ¿vale? Al revés del mundo, pero es verdad que va muy bien para fijar la coreografía, ¿vale? Y así veis si os gusta la música. Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I don't know the other loser, but this is my, cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be a part-time lover, sign me up for that full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta say, what a man.
trying to be wasting time. I'm still people and cheap fans, I'm sure. I'm sure. So I gave a million dollars just to go to grow me by the gun. And I can't be there. Be there. I'm not trying to be a partner. Sign me up for that full time. I'm yours. Vale, bueno, los que tenéis un poquito de oído musical, os habréis dado cuenta que hay un restart. Entonces, de esta coreo había, de esta música, había dos coreografías. Una empezaba más tarde que cuando el chico empieza a cantar, que es la que haré yo, porque no quiero salir corriendo la pista. Y la otra tenía dos restarts y empezaba justo eso, cuando el chico empezaba a cantar, y otra más tarde, ¿vale? Entonces, para que nos entendamos, dejaremos 24 counts al principio, antes de empezar, como intro, ¿vale? Vale, hombre, ahora viene el vecino. Y entonces haremos la, empezaremos la coreo ahí, y cuando estemos en la quinta pared, haremos un restart. Pero ahora os lo explico, ¿vale? Vamos a hacer las otras paredes. Entonces, nos hemos quedado aquí, hemos hecho clap, clap, pass, clap, clap, clap. Y hacemos, empezamos, dejamos el peso a la izquierda, ya sabéis, punta y punta y punta, y punta y punta y punta, cruzo, atrás, chassé, triple, talón, talón, scuff, hitch, pass, 1, 2, 3, 4, twist, twist, kick, pass, kick, pass, stop. Empiezo, peso a la izquierda, y 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7, cruzo atrás, triple, talón, talón, scuff, pitch, 1, y 2, y 3, y 4, 5, y 6, 7, y 8, kick, kick, pam, 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 pam. Empiezo la cuarta pared y haremos la cuarta y la primera, que sería la quinta, seguidas. Seguidas hasta donde os diga stop, porque ahí va a haber un restart, ¿vale? Bueno, empiezo. Y 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7, 1, 2, 3, y 4, 5, y 6, y 7, 1, y 2, y 3, y 4, tan, 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 parada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7, cruzo atrás, triple, talón, talón, scuff, pitch, pass. Restad, ¿vale? No continúo la coreografía, la vuelvo a empezar, ¿vale? Para los que no estéis familiarizados con el mundo del line dance, el restad es eso, que es una secuencia musical donde nos obliga a volver a empezar la coreografía, ¿vale? Vamos a hacer las cuatro paredes seguidas, rapidillo, porque ya habéis visto que la música es rápida, ¿vale? Y pongo la música. 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, uy, meto talones, 3, twist, twist, kick, kick, pam, pam, 1, y 2, y 3, 5, 6, y 7, cruzo atrás, chassé, talón, 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 scuff, pitch, 1, y 2, y 3, y 4, tac, 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 ting, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 1, y 2, y 3, y 4, tac, 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 tic, 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 kick, kick, abro, abro, 1, y 2, y 3, y 5, y 6, y 7, 1, 2,
comentarios mientras voy poniendo la música. A ver. Vale, pues sí, todo bien, parece. Ay, mi Asun. Qué recuerdo, dice Javier Rodríguez. Madre mía. Bueno, que pongo la música, que no me enrollo, porque si no, estoy aquí todo el día. Vamos a ver. Es guay la música, ¿eh? Es que me encanta. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I know the other lose, but just to see you smile. Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for that full-time. I'm yours. All yours. So what a man gotta do? What a man gotta do? Be totally locked up by you. What a man gotta say? What a man gotta pray? To be less good night than your first good day. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. Tryna be wasting time on stupid people in cheap guns. I'm sure, I'm sure. So I gave a million dollars just to go to break it down. Got a lock on Dinos, Dinos. I'm not tryna be a bottom. Otra vez, ¿eh? Ahora ya esta nos sale, vamos, bordada, ya con variaciones y todo. Venga. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I know the other lose, but just to see you smile. Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for that full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What a man gotta say? What a man gotta pray? To be less good night than your first good day. It's all I love.
gonna be wasting time on stupid people in cheap plans, I'm sure. I'm sure. So I gave a $1 million just to give it a grown me bone. Gotta lock on Diddles. Diddles. I'm not trying to be a bottom lover. Sign me up for that. Es que no estabais bailando y pam pam, no. Vamos a hacer la coreo de Joan de Quédate en casa, pero le he añadido, que ya le preguntaba a Joan si le importaba mucho, que encantado de la vida, unos bracitos, así que si me queréis seguir y queréis poner los bracitos que pongo, pues perfecto, ¿vale? Ahora los explico, bebo un poquito de agua. Quédate en casa y haz coreos. Y baila. Que bailar va estupendamente. Vale, pues ya sabéis que la coreo empieza con dos boots, ¿vale? Y estos dos boots le vamos a poner dos puñitos. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. Los cuatro siguientes van libres. 5, 6, 7, 8. ¿Vale? 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer los 4 pasos hacia adelante. Ahora lo haré hacia aquí para que veáis los brazos. Serían así. Si voy hacia adelante, meneito hacia adelante, 2, 3. Cuando hago el kick, hago un susto. ¿Sí? 1, 2, 3. Susto y hacia atrás, 1, 2, 3, cintura, ¿vale? Todo, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, susto, 5, 6, 7, 8. Ahora, como cuando estornudamos tenemos que ponernos la mano aquí, vamos a hacer, sacamos la mano de atrás, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Para las que no sepáis o los que no sepáis el baile, es paso diagonal. 1, 2, cha, cha, cha. Y lo mismo hacia la izquierda. 1, 2, cha, cha, cha. Con brazos sería 1, 2, cha, cha, cha. Estornudo. Y 1, 2, cha, cha, cha. Y los que vienen ahora ya son libres. Punta, punta. Sailor step. Punta. No sé si es sailor o coaster, pero bueno, ya me dirás. Punta, punta, sailor, giro. Y empezaría esta pared. Vamos a hacer la seguida. Venga, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, de arran. 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8, i punta. Tac, 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 punta, pa, pa, pa. ¿Sí? Ya habéis visto que soy mucho de ta, ta, ta y pa, pa, pa y todo eso. Pero bueno, ya me habéis entendido. Empiezo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? ¡Música! Venga, que ya acabamos, jolín, qué rápido se ha pasado, madre mía. Ta, 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 ta. Aquí estás. Hello, mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos, Ariel. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Hey, home. Oh, hey. Quédate en casa. Dale, quédate. No salgan muchachas, hay un virus afuera, el mundo está candela, ahí está coronavirus, y la Italia no es chino, si no toman medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, úsate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, portate bien, el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa. Tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, Yo me quedo en casa. Casa. Ahí vamos conmigo, bueno, quédate en casa. Eso, quédate. Bueno, ahora aquí por lo menos ya podemos salir una horita al día. Cada dos días. No sé vosotros cómo estáis, pero bueno, hoy ya miraré las noticias. Nada, que sepáis que me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Joan no para de darnos las gracias, yo creo que es al revés, que tenemos que darte las gracias a ti, porque por lo menos a mí me has sacado del letargo y me has hecho estrujarme la cabeza y te lo agradezco un montón. Y nada, pues
a seguir bailando, que es lo que toca, ¿vale? Pues un besito a mis zumberas, a mis yayas, a mis flamenquitas y a todos vosotros, de verdad, muchas gracias a los que conozco y a los que no, bueno, ahora ya me conocéis, ¿vale? Y a ver si tenemos la ocasión de reunirnos en alguna fiestecilla o algo, ¿vale? Venga, un besazo enorme. ¡Jo! ¡Chao!